Voy a explicar para YouTube que estaba haciendo un vídeo explicando rutinas de día y de noche con cosmética para pieles con rosácea, pero que lo tenía mal y no he dado al play en vídeo y no se os ha grabado nada. Así que os incorporáis ahora con la rutina de Zoe Skin que os decía que es la marca más premium. ¿Cuánto valen los productos de Zoe Skin? Pues rondan los 100 euros, casi todos. Algunos, a lo, bueno, quizás los productos de higiene puedan valer unos 80 euros, 70, y alguna crema también 80 o así, y luego otras valen 100 y pico, o sea, son productos más premium, pero bueno, los que conocéis Zoe Skin y los que lo habéis usado sabéis lo buenos que son, lo que duran y que merece mucho la pena. Entonces, la verdad que en Derma4You tenemos formato, mira, me dicen por aquí, pero duran muchísimo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque a veces solo nos damos cuenta de lo que pagamos y no nos damos cuenta y no calculamos lo que luego nos dura. Entonces, es verdad que Zoe Skin hace formatos grandes y duran un montón porque hay que utilizar poquita cantidad. Son productos muy eficaces, muy terapéuticos, muy cañeros y hay que utilizar poquita cantidad. Empiezo a explicaros cómo sería la rutina con Zoe Skin para piel con rosácea. A ver, limpiaríamos la piel dos veces al día, a poder ser mañana y noche, al mínimo una vez al día, con su producto de higiene Hydrating Cleanser. Este producto tiene fans incondicionales, o sea, parece una tontería que un producto de higiene pueda crear tanta fidelidad, pero no es fácil encontrar un producto tan gustoso, tan agradable, que sientas la sensación de limpieza total y que encima te deje la piel muy hidratada. Y dura un montón. Dura un montón, o sea, este producto se vende súper bien porque es muy bueno y para piel con rosácea es ideal. Zoe Skin, su sistema de higiene se llama sistema LAT, es decir, ellos sí que sus productos los conciben para limpiar y tonificar, por lo tanto, habría que limpiar y luego tonificar encima. No es que sea absolutamente necesario, si os limpiáis solamente sin tonificar, no es una aberración ni hacéis algo malísimo para vuestra piel, pero si hacéis su tratamiento completo de los tres pasos, pues es más eficaz todavía. Segundo paso es el tónico Balatoner. En caso de una piel con rosácea sería el Calming Toner Balatoner, que es un tónico calmante. Aunque sea calmante, muchas me decís que cuando lo ponéis notáis un cierto escozorcillo en la piel. Es normal, no es que os esté perjudicando la piel, no os la está fastidiando, sino que está provocando. Lleva un poquito de retinol, mira, lleva agua de amamelis, lleva cosas calmantes, ah, lleva un poquito de glicólico, no, no retinol, por eso es por lo que notáis ese efecto de un poquito de escozor para que cierre el poro, pero es muy eficaz para una piel con rosácea, súper. Piel limpia, lo del sistema LAT-L, limpieza, activación, la A de activación, no me he traído el producto exfoliante que sería el Exfoliating Polish, sería el tercero que completa ya, que para una piel con rosácea también podéis utilizar exfoliante, pero yo os recomiendo solo una vez por semana. Y té de tonificación, ¿vale? Y luego, vamos ya al producto de tratamiento. Se llama Rozatrol. El producto de tratamiento para controlar la rojez de la piel con rosácea. Sería el primer paso, es una textura que se absorbe completamente como una especie de silicona. Me estoy inventando la composición, no sé si lleva silicona, pero la sensación es que no engrasa nada y la lleva glicerina y es libre de aceite y lleva sustancias calmantes para la piel. Entonces, y controla la rojez. Se daría el primer paso después del tónico mañana y noche, pero no hidrata. Y la piel con rosácea necesita hidratación, os lo pide la piel, estáis súper incómodos. Entonces, ¿qué haríamos para hidratar? Pues pondríamos o bien Daily Power para la piel más bien grasita o bien Omer Renewal para la piel más bien seca. A mí me gusta más Daily Power porque Daily Power, bueno, porque yo tengo una piel más, un pelín más grasa, aunque también la tengo seca ahora en esta época con el invierno y tal. Pero es que Daily Power la deja hidratada, se absorbe súper bien, es maravillosa. Los que habéis usado Daily Power lo sabéis. Se puede usar de noche y día, sobre todo día,
Y bueno, es un poquito más cara. Yo creo que esta vale como 125 y On Mers vale como 80, más o menos. Pero para piel más seca, Daily se queda pobre, entonces mejor On Mers. Las dos ideales para piel con rosácea. Podéis utilizar la misma día y noche o, como os he dicho con las otras marcas, una de día y otra de noche. Pero, ¿y si queréis utilizar retinol? Una piel con rosácea que quiera utilizar retinol. ¿Qué retinol de zoo podríamos poner? Pues mira, yo recomendaría que pusiéramos el retinol Skin Brightener, que todavía no me he aprendido el nombre porque le acaban de cambiar. Antes se llamaba Brightness y todavía me sale ese nombre. Que lleva un 0,25 con retinol. Un 0,25 de retinol, una piel con rosácea lo va a admitir muy bien. Pero si es una piel con rosácea súper, súper, súper sensible, pues nada, la mando una pauta de acostumbramiento. Empiezo con una noche en semana, combinándola con Daily o con On Mers, y voy diciéndole que suba cada semana un día más. Y con eso me aseguro que la piel con rosácea no va a tener problemas con retinol, lo va a tolerar perfectamente y va a poder utilizar su retinol. ¿Por qué una piel con rosácea puede querer utilizar retinol? Pues porque no quieren envejecer y sabéis que es el principio activo más potente de antiedad. Y también porque es un estabilizador. Perdonad que me ha saltado una llamada y os he perdido, ¿vale? Ya la he cortado, la llamada, que me llamen más tarde, por fin. Que, bueno, pues que es que además el retinol, como lo que hace es que la piel la estimula, tiene como un efecto inflamatorio de forma aguda, pero un efecto antiinflamatorio al usarlo de forma crónica, que eso es algo que explica muy bien el doctor Obagi, porque aunque de primeras provoca inflamación aguda, lo bueno del retinol en todas las pieles es que al final va previniendo la inflamación crónica, con lo cual al final es bueno introducir una piel con rosácea retinol. No, no es que pueda o no pueda, es que debemos hacerlo, ¿vale? Y ya estaría, chicos, madre mía, lo que me enrollo. Como veis, me encanta la cosmética. Y bueno, me encantan estas marcas que os cuento. Hay muchísimas más marcas en el mercado. Yo cada vez me centro más en las de uso médico exclusivo, entre otras cosas porque no se puede saber de todo, porque si quieres controlar 1000 marcas al final no las controlas bien, porque me parece importante que la farmacia tenga su propio mercado y no tener competencia con las clínicas. Ellos tienen muchísimos pacientes que les consultan, me parece genial. Nosotros tenemos los nuestros y creo que es bueno que cada uno tengamos una oferta diferente, así el mercado tiene pues mucho que ofrecer. Y nada más que... Bueno, no, perdón. Que me olvidaba de una cosa importante. Os he explicado rutinas con 3 marcas, aunque para los de YouTube, perdonadme que solo os he explicado Zoo. Y ahora os quiero explicar complementos para piel con rosácea, ¿vale? Y esto lo voy a explicar con la marca Bioderma, porque tiene complementos muy chulos para la piel con rosácea. ¿A qué me refiero? Pues que cuando a lo mejor alguna de vosotras no os apetezca lavaros aclarando con agua, como os he explicado con las otras marcas, hay un agua micelar de Bioderma específico para piel con rosácea que se llama AR, que permite limpiar la piel bien, pasando muchas veces el algodón, y tratarla y calmarla, ¿vale? Entonces, a lo mejor, una vez al día podríais hacer la aplicación de aclarar con agua, como os he explicado, y otra vez al día podríais utilizar el agua micelar. Este solo lee en formato así pequeñito, porque Bioderma también tiene formatos grandes que tenemos en Derma4You, sale muy bien de precio, pero el de rosácea solo le tienen en formato pequeñito. El formato grande, el Sensibio 2, también le puede utilizar una piel con rosácea, pero si queremos que lleve más principio activo calmante, tiene que ser este, que es AR. Y luego, uno de los protectores que más mando en rosácea es este, que me encanta, el Photoder AR. Para piel con rosácea es uno de los protectores que más me gusta. Lleva una pizquina de color, no es maquillaje, nada, es más que nada para matizar la rojez, y gusta muchísimo las pieles con rosácea porque lleva un poquito de tratamiento para también calmar esa reactividad en la piel.
El agua micelar hay que aclararlo, ¿no? Por los extensioactivos. Vale, aquí hay un poquito de polémica, ¿vale? Porque yo sé que hay alguien que comentó que los aguas micelares era necesario aclararlos. Entonces, los tensioactivos que usan el agua micelar, porque es verdad que limpian muy bien en profundidad, no es necesario aclararlos. O sea, salieron concebidos como producto único de limpieza, tonificación y tratamiento. Como tal los uso yo, o sea, las marcas que los sacaron con ese concepto, yo los utilizo así, no lo aclaro, no lo mando a aclarar, y en mí misma lo uso así, y no estoy para nada de acuerdo con ese concepto de que hay que aclararlo, ¿vale? Entonces, bueno, sé que hay, no quiero entrar en ninguna polémica, o sea, que habrá quien tenga sus pros para decir que hay que aclararlos, me parece perfecto, pero yo nunca mando a aclararlos, ¿vale? Me hago una primera limpieza con la micelar y después, sí, es verdad que hay gente que primero se limpia bien con el agua micelar y luego ya se termina de lavar bien con el producto de higiene. Me parece estupendo, es como una doble limpieza. Para pacientes súper cumplidoras como las que veo por ahí y minuciosas en la higiene, pues todavía mejor, ¿sabes? Pero es verdad que yo soy de las vaguillas y a mí me da mucha pereza aclarar con agua. Entonces yo lo que me hago es rematar muy bien con el agua micelar, pero no me aclaro después con agua. Ni me lavo con jabón después. A ver, que lo que os decía, el tema del protector. Que este protector lleva un poquito de tratamiento para la rosácea, poquito, porque sobre todo es protector, lleva matificantes para la rojez y os gusta mucho. Gusta muchísimo la textura que tiene, una textura intermedia que hidrata un poquito y que no engrasa nada. Este es el que más mando. Y luego este producto también lo mando un poquito menos, pero también me gusta, que es una BB Cream para pieles con rosácea, que tiene más color que esta. Esta sí que es más efecto maquillaje. Y tiene una protección de 30. Yo no soy muy pro BB Cream. No sé cómo se diría eso. No suelo mandar mucho BB Cream, porque las BB Cream que he probado muchas veces me han resultado muy grasosas. Vale, me estáis diciendo por aquí que muchos utilicéis los productos que os estoy recomendando y que os van muy bien. Mil gracias, chicas. Mil gracias porque me ayudáis un mogollón. Entonces, este producto, a pesar de ser una BB Cream, sí está pensado para piel con rosácea, lleva tratamiento antirrojez, con lo cual no tengo miedo de que le dé granos, que muchas BB Cream dan granos. A veces os las dais pensando que es mejor que el maquillaje, que os va a dar menos granos, que os va a ocluir menos, y suelen llevar bastantes aceites y dan granos, ¿vale? Así que cuidado con las BB Cream. Yo esta la mando con bastante tranquilidad, no quiere decir que en alguna ocasión no pueda dar granitos a alguien, pero la mando con total tranquilidad, protege 30, lleva un color que se acopla muy bien a los tonos. La BB Cream es un producto único, con un único tono, pero se acopla muy bien. Y también me gusta y la mando. No la mando tanto como esta, pero también la mando. Así que nada, pues estos son los productos complementarios para la rosácea que quería comentaros. Seguramente me dejo muchas cosas por ahí, muchos productos que uso, pero quería centrarme en estas tres marcas porque son las que más utilizo. Y nada más.